Y hoy, en Mercado de Pases, tenemos al Club de la Paternal. Estamos hablando de Argentinos Juniors, quien por el momento es uno de los equipos que menos se reforzó. La verdad que esto genera preocupación en su director técnico, Gabriel Milito. Para ver la información de las altas, quédate con nosotros viendo este video. Las altas del equipo de la Paternal Argentinos Juniors son Lucas Ambrogio, que volvió de Independiente de Rivadavia. Por lo contrario, las bajas son varias: Matías Romero a Banfield, Carlos Quintana a Patronato, Leandro Finochetio a préstamo de Independiente de Rivadavia, Jonathan Gómez al CSA de Brasil, Emanuel Herrera, Enzo Ibáñez, Nicolás Forastino, ambos cedidos a Almirante Brown, Diego Sosa y Lionel Mosevich a préstamo a Peñarol. Pero esto no es todo, ya que todavía pueden irse Kevin McAllister, Nicolás Reiniero y Fausto Vera. Deberían volver y fueron cedidos nuevamente Damián Battaglini, Atlético San Luis, Independiente, todavía no se sabe, Juan Pucheta, Tristán Suárez, San Martín de Tucumán, Facundo Mater, de Almirante Brown a Barraca Central, y por último tenemos a Iván Colman, quien es Deportivo Luqueño cedido a Quilmes. Deben volver y definir su continuidad Francisco Ilarragui, defensores de Belgrano, y Francisco Tomás Metelli, de Tigre. El DT, claro que está, que sigue, es Gaby Milito.